Pues del continente donde estén, en nombre del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, le damos la bienvenida a este ciclo de webinar sobre biodigestión que organizamos conjuntamente con Red Biolac. Desde el programa de Bioeconomía y Desarrollo Productivo estamos muy agradecidos de tenerlos, de que participen en esta serie de seminarios virtuales. Hoy tenemos dos exponentes de lujo, así que sin más preámbulo le voy a pasar la palabra a Gloria Pedraza de Red Biolac para que presente a los participantes y sin más nos podamos zambullir en el tema. Gloria, la palabra y nuestra atención es toda tuya. Buenos días a todos. Espero pues que disfruten de este webinar, como lo mencionó Agustín. Desde la Red Biolac pues estamos muy contentos de que los webinars que hemos realizado con el IICA hayan sido de gran audiencia. Espero que disfruten este webinar sobre la porcicultura de mediana escala. Y les recuerdo que estaremos con la comunidad de la Red Biolac anunciando los cursos y el evento que tenemos en octubre del encuentro de la Red Biolac. Por ahora, pues, les estaré presentando quienes van a participar en este webinar con nosotros. Va a moderar Edwin Zelaya. Edwin Zelaya es graduado como ingeniero agropecuario por la Universidad Católica del Trópico Seco, UCATSI, de Esterilí, Nicaragua. En el 2009 tiene maestría en ciencias en estrategias para el desarrollo agrícola regional del Colegio de Postgraduados de Puebla, México, en 2015. Y actualmente es doctorando en el doctorado de ciencias en conservación y aprovechamiento de recursos naturales en el Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional del Instituto Politécnico Nacional de Oaxaca, México. Realiza investigaciones sobre el uso de biodigestores para el tratamiento y aprovechamiento de residuos de la industria del mezcal y ha instalado e impartido talleres y asesorado sobre biodigestores de escala doméstica en Nicaragua y México y es fundador de Biodigestores Arkea, iniciativa para fabricar y comercializar biodigestores de geomembrana de PVC en México. Además de que forma parte, pues, y apoya el grupo de trabajo de la Red Biolac de biodigestores de escala doméstica. Edwin, te dejo para que nos presentes, por favor, los conferencistas. Estaremos entonces escuchando a Santiago Gutiérrez y a Daisy Tapar. Te doy la palabra, Edwin, muchas gracias. De acuerdo, muchas gracias, Gloria, por esa presentación. Buenos días a todos. Voy a permitirme, en primer lugar, presentar a los ponentes. Voy a iniciar con Daisy y luego con Santiago. Posteriormente pasaríamos a la exposición de cada uno de ellos, en orden. Primero Daisy, luego Santiago. Cada uno tendrá 15 minutos para presentar. Y después de que ambos presenten, pasaremos a la fase de preguntas, donde comentaremos y posteriormente a las preguntas del público. Entonces, me permito presentar a Daisy Taparo de Brasil. Ella es licenciada en Ingeniería Ambiental y Sanitaria en el 2014. Tiene una maestría y doctorado en Ingeniería Agrícola. Esto incluye un periodo de Beck Sandwich en el Instituto de Biotecnología Ambiental de la Universidad de Recursos Naturales y Ciencias de la Vida en Austria. Tiene experiencia en el campo de la gestión ambiental y el tratamiento de fuentes industriales y porcinos, actuando principalmente en el área de digestión anaeróbica, saneamiento ambiental y salud pública. En el caso de Santiago Gutiérrez, Santiago es de México, tiene una formación por la Universidad de Guanajuato como ingeniero mecánico, maestro en ingeniería mecánica, maestro en gestión e innovación tecnológica y doctor en ciencias en ingeniería química. Trabaja en biodigestores desde 2008, principalmente en México. Su modelo de biodigestor ha sido una tropicalización del modelo maestro Raúl Botero,
a las condiciones de México, obteniendo 31 premios debido a su diseño, manufactura y como modelo de negocio. Dicha tecnología se ha multiplicado en al menos 120 biodigestores en escala doméstica para reducción de problemas respiratorios en mujeres de zonas rurales en el estado de Guanajuato. Es titular de al menos 30 trabajos publicados en congresos en temas de energía. Ha sido responsable técnico de 5 proyectos de investigación con financiamiento estatal internacional. Ha colaborado en 8 proyectos de investigación. En materia de vinculación, 4 proyectos lo respaldan como responsable técnico y 15 proyectos como colaborador, materializando la tecnología en patentes y diseños industriales. Bueno, esa sería la presentación. Así que doy paso a Daisy, por favor, si eres tan amable de iniciar. Adelante. Sí. Vou compartilhar a minha tela. Vocês... Sim, já se vê. Vê bem? Ok. Então, eu vou iniciar a apresentação. Vou falar um pouco sobre a aplicação de biodigestores na suinocultura em mediana escala no Brasil. A suinocultura brasileira, ela tem uma proeminência mundial, e o Brasil, ele é responsável por uma boa parte da produção mundial e exportação, sendo o quarto maior produtor e exportador de carne suína. E a região sul do Brasil, ela concentra a maior parcela dessa produção. E estima-se o MAPA, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Brasil, estima que na próxima década vai ter um aumento de 27% da produção de carne no Brasil. E isso se deve à adoção de sistemas de produção de animais confinados, os SPACs, onde a gente tem um número elevado de animais em pequenas áreas territoriais. Aqui, nesse slide, eu trago um pouco de como é dividida a suinocultura no Brasil. Ela se divide basicamente em função do ciclo de vida dos suínos e também de acordo com as estratégias de mercado. Então, temos essas 5 possibilidades, onde tem a primeira é o ciclo completo, ou seja, os suínos em fase reprodutiva, as matrizes, as madres, até a terminação, a engorda desses animais para o abate. O qual a gente denomina de ciclo completo. Uma unidade produtora de leitões, então são as madres, os suínos em maternidade e crechário, até atingirem um peso de aproximadamente 15 quilos, e eles vão para uma outra granja, que ela é em função somente da engorda, da terminação desses animais. E também podemos ter a configuração de uma unidade produtora de desmamados. São as madres e, após o desmame desses animais, eles são encaminhados para uma outra granja, uma outra finca, onde tem, então, o seu desenvolvimento até a engorda e posterior abate. Com isso, nós temos a geração de principalmente 2 resíduos, que é o dejeto suíno e os suínos mortos. Estima-se que no Brasil são gerados 75 milhões de metros cúbicos de dejeto por ano e 110 mil toneladas de suínos mortos. Então, se tem esse potencial de utilizar eles para a produção de biogás. Vou apresentar para vocês 2 questões, um estudo de caso de uma granja
localizada em Santa Catarina, no sul do Brasil, que ela faz esse tratamento dos dejetos suínos. Aqui tem uma imagem aérea da granja, da finca, onde aqui tem os galpões, onde os suínos vivem, né? Ela é uma unidade produtora de leitões, então são as matrizes e até o crechário dos suínos, aqui estão localizadas e aqui. Essa granja tem mais ou menos 10 mil matrizes ou madres, e o sistema de tratamento, que eu vou mostrar logo em seguida, ele trata aproximadamente o esterco produzido de 6 mil matrizes. Esse tratamento, então, é de aproximadamente 200 metros cúbicos de esterco de dejeto suíno por dia. E esse projeto, o Sistrats, foi financiado pelo BNDES, o banco aqui no Brasil, e também tem a parcela de contribuição do grupo Master, que é o dono dessas granjas. Aqui a gente tem uma imagem aérea da configuração do sistema, a qual eu vou detalhar no próximo slide. Mas aqui em vermelho é o sistema de biodigestores, então ele tem uma separação sólido-líquida e tem a configuração de dois modelos de biodigestores. Em verde, ele é o sistema de remoção de nitrogênio. E aqui tem a remoção de fósforo. Esse esquema traz como acontece o tratamento, a separação sólido-líquida do dejeto. Primeiramente, o dejeto ele passa por uma peneira de escovas rotativas. O seu sobrenadante passa para um decantador. A fração líquida, o sobrenadante desse decantador, ele é encaminhado a dois biodigestores do tipo lagoa coberta, construídos em geomembrana. E a fração sólida retida na peneira e a fração do lodo é encaminhado para um reator do modelo CSTR. A produção de biogás desses três reatores é utilizado para geração de energia elétrica. Então, aqui nós temos uma imagem da peneira de escovas rotativas. Ela possui um crivo de 2 milímetros. O decantador com 40 metros cúbicos e ele tem um TRH de 3,5 horas. O CSTR, ele tem uma vazão de aproximadamente 20 metros cúbicos por dia, um TRH de 35 dias, uma carga orgânica volumétrica de 1,6, temperatura de 37 graus, e o seu volume útil é de 700 metros cúbicos. E ele possui uma produtividade de 0,65 litros de biogás por litro de reator. Já o biodigestor de Lagoa Coberta são dois biodigestores. Cada um deles possui um volume útil de 2.500 metros cúbicos, com uma vazão de entrada de 266 metros cúbicos por dia, que é dividida igualmente entre os dois biodigestores. E a produtividade desse reator é de 0,18 litros de biogás por litro de reator por dia, com um TRH inferior em torno de 20 dias. A produção de biogás. As frações sólidas, é alimentado o CSTR, elas representam 10% do volume inicial de dejeto e contribuem com 30% da geração total de biogás. Por dia, esse conjunto de biodigestores, esse sistema, produz em média 1.500 metros cúbicos de biogás por dia. O sistema conta com
um sistema de dessulfurização biológica com adição de ar ambiente, onde se tem uma eficiência de dessulfurização superior a 98%. Assim, após a dessulfurização biológica, o biogás é encaminhado ao grupo motogerador, onde são gerados por mês aproximadamente 58 mil quilowatts de energia. E essa energia, ela é autossuficiente, então toda energia produzida no sistema, apenas 30% é consumido pelo próprio sistema de tratamento do dejeto, do sistema de tratamento de efluentes para remoção de nutrientes. Então, nós temos alguns índices aqui. A geração de biogás por metro cúbico de dejeto nessa granja é de 7,6 metros cúbicos de biogás por metro cúbico de dejeto. E a geração de energia elétrica é de 10,3 kW gerado para cada metro cúbico de dejeto. Todas essas informações, com mais detalhes, elas estão publicadas nesse artigo. Eu sou a autora principal e os demais colaboradores. Além de toda aquela parte de produção de biogás, o que eu quero mostrar nesse slide para vocês, que eu comentei anteriormente, que ele tem um sistema de remoção de nutrientes. Isso é bem importante na região sul do Brasil devido ao número de animais que a gente tem e pouca área. Então, se faz necessário a remoção desses nutrientes para que depois a água, né, o efluente final, possa ser utilizado para o reuso de água dentro da granja ou para o lançamento em corpos hídricos. Então, o sistema Cistratis, ele conta com um processo de remoção de nitrogênio via nitrificação e desnitrificação, processo biológico, e também a remoção de fósforo, que é através de precipitação química usando hidróxido de cálcio. Essa imagem aqui, ela traz uma foto do efluente final. A gente pode verificar que é o dejeto suíno após todo esse processo de passar por biodigestores, remoção de nutrientes. Então, ao final, tem uma eliminação de aproximadamente 100% dos sólidos totais presentes no dejeto, 93% do nitrogênio e 99% do fósforo no efluente final. E então ele é apto para reutilização. Então, aproximadamente diariamente são produzidos 124 metros cúbicos, que ele é disponível para reutilização dentro da granja, como água de reuso, ou então para o lançamento em corpos hídricos. E os biomarcadores foram investigados nesse processo: Salmonella, Escherichia coli e PCV2, que é um vírus específico da cadeia suinícola, não foram observados no efluente final, atestando então também a qualidade microbiológica desse efluente. Mudando um pouquinho de assunto, rapidamente, são muitas informações, mas a partir do tratamento de animais mortos dentro das granjas. No Brasil, nós temos um grande problema e ele é recorrente a todas os países que têm uma produção intensa de suínos, que é a gestão dos animais mortos na granja. Nesse sentido, em 2015, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, em conjunto com a Embrapa Suínos e Aves, eles iniciaram um projeto que visa estudar tecnologias para destinação de animais mortos, que é o TECDAN. Então, esse é o objetivo, é avaliar algumas práticas e tecnologias que já são usadas para a eliminação desses cadáveres de animais mortos. E
Assim, o biogás, os biodigestores, é uma possibilidade. Isso porque o potencial bioquímico de biogás da carcaça, ele é bastante elevado, é em torno de 1.000 litros de biogás por grama de sólidos voláteis, com uma concentração de aproximadamente 56% de metano. Comparando com o dejeto suíno, ela pode variar de 2 até 5 vezes maior esse potencial. Só que quando a gente fala em biodigestão de carcaça, a monodigestão é difícil, porque pode-se acumular os ácidos graxos voláteis e nitrogênio amoniacal, devido às próprias características da carcaça, né? Elevada concentração de lipídios e proteínas. Então, um cenário ideal e que já vem se articulando aqui no Brasil é codigerir o dejeto com as carcaças suínas, com os cadáveres. Isso porque os dois resíduos são produzidos no mesmo ambiente e as carcaças, elas possuem a capacidade de potencializar a produção de biogás dos biodigestores que já são operados. Então, a gente alia a proteção ambiental com a produção de biogás dessas granjas. Nessa imagem, alguns estudos de laboratório que a gente vem desenvolvendo aqui no Brasil, utilizando principalmente dois modelos de biodigestores. O BLC, que é aquele modelo de biodigestor de lagoa coberta, e também o CSTR. Eu trouxe apenas um resumo aqui das informações, mas a produtividade, quando a gente tem uma relação de 15 quilos de carcaça por metro cúbico de dejeto, para um BLC, ela foi de aproximadamente 0,61. Se nós compararmos com a produtividade somente do dejeto suíno, ela foi 3 vezes maior, ou seja, eu tripliquei a produção de biogás e o quanto isso vai impactar nos modelos de biodigestores. Quanto ao CSTR, a produtividade alcançada com 68 kg de carcaça por metro cúbico de dejeto foi de 1,63. Aqui para o CSTR, a produtividade foi 4 vezes maior. A gente teve um aumento de 400%. Isso é muito biogás quando a gente pensa nas propriedades rurais e você triplicar ou quadruplicar essa produção de biogás. Aqui nós podemos observar que a relação de carcaça por dejeto para o BLC é diferente do que para o CSTR. Isso é muito em função às limitações tecnológicas dessa tecnologia. Ele não tem um sistema de aquecimento, não tem um sistema de agitação, então isso impacta na quantidade máxima de carcaça que pode ser adicionada. As razões que a gente encontra nas granjas comerciais aqui no Brasil, elas variam de 7 até 15 quilos de carcaça por metro cúbico de dejeto. Então, o BLC ele se enquadra muito bem, o biodigestor do tipo lagoa coberta, nessas relações, e com o CSTR ainda pode-se trabalhar com relações superiores. E isso facilita, por exemplo, no desenvolvimento de usinas de biogás tratando esses dois resíduos. No entanto, a questão de utilizar as carcaças de animais mortos é importante se ater a um pré-tratamento, para que se tenha uma higienização ou uma inativação dos patógenos, né? E assim ajude a proteger o meio ambiente e a saúde pública. E isso é indispensável, principalmente nos tempos atuais, né? Então, a gente tem que levar isso em consideração e se ater ao meio ambiente e também à questão da saúde pública. Muito obrigada. Excelente. Muchas gracias, Daisy, por tu presentación. Vamos a dar paso ahora a la presentación de Santiago. Por favor, comparte tu diapositiva y luego pasaría.
Listo, ya se puede ver, Edwin. Correcto, bueno, muchas gracias a la red, a ICA, por esta presentación. Seré muy breve porque es un mundo esto de los biodigestores y en lo que se ha estado colaborando. Para empezar, en México al menos tenemos dos sistemas de producción en el sector porcícola, que es el sistema extensivo, que son granjas tras patio de crianza rural, y los sistemas intensivos, que son aquellos en los que tenemos las granjas de núcleo, granjas multiplicador. Dime la cantidad de vientres que tienes, o cuántos lechones produces, o cuántos animales en engorda, y de aquí se ha segmentado el sector en ganadería de traspatio, en el chico, en el mediano y el grande, y en esta ocasión yo les voy a platicar un poquito de lo que hemos desarrollado en el porcícola mediano. El secreto de un buen biodigestor, que todo el mundo nos hace la pregunta siempre, ¿cuándo es rentable un biodigestor? Pues un biodigestor es rentable en todos los tamaños, y todo ello, ¿de quién depende? Pues del grano, de la dieta y el tipo de granja, porque a veces todo el mundo hace referencia a algunos trabajos y todo ahora sí que el sector porcícola es un mundo maravilloso, pero a veces es un mundo muy difícil. ¿Por qué? Porque las granjas se rigen por el alimento, por la etapa en la que tienen la producción animal. Y de aquí, ¿cuál es lo ideal? Que el 100% de los granos se convierta en el 100% de la carne, pero la realidad es que en leyes termodinámicas, como mecánico les digo, no puede suceder, siempre tenemos pérdidas. Y de aquí las pérdidas que nos dicen las leyes termodinámicas es de que del grano a la carne tenemos que meter insumos, que es agua, luz, medicina, trabajadores, instalaciones y otros. Y tenemos pérdidas que son el agua que se contamina, el estiércol y el tiempo. Con los biodigestores que he logrado desarrollar yo, al sector porcícola no le interesa mucho la economía circular, la economía verde. ¿Por qué? Porque ellos son un sector que se dedica a la carne. Pero con el biodigestor hemos logrado incorporar esta visión para que en la búsqueda de un mundo mejor, el sector porcícola comience a darse cuenta de todas las ventajas que tiene en convertir el 100% de los granos, tanto en carne como en biogás, a través de los biodigestores. Yo trabajo directamente con la Unión Regional de Porcicultores de Guanajuato, que me enseñó Ricardo, que es nuestro representante de porcicultores, y con el contador Emiliano Salud. Y ellos me dijeron una vez, si quieres de verdad enseñarnos a nosotros porcicultores de porcicultura y energías, vete a vivir a una granja, vete a dormir a una granja, y cuando entiendas cómo viven los animales, podrás venirnos a educar y a decirnos qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Y pues ahora sí que les hice caso y me fui a dormir a una granja para entender el sistema y cómo es cómo viven el sector porcícola. El gran secreto que muchas veces me dicen, ¿en dónde está para que sea rentable el sector y para que los biodigestores se puedan incorporar? El secreto está en la logística de cómo engordamos los animales y en el control y reducción de pérdidas a través del alimento. Combinando estos dos es cuando los biodigestores se pueden incorporar y nos presentan ya lo que es la rentabilidad del biodigestor. Yo he encontrado al menos 6 beneficios rápidos, inmediatos, cuando llevamos los biodigestores a cualquier escala, desde una escala de traspatio, que es de reducción de moscas, generación de energía térmica, tratamiento de agua, incineración como bioseguridad, sistemas bioclimáticos y la biofuerza, que al final de cuentas es bombeo y molienda. ¿Dónde estoy yo? Yo estoy en la UPG, México, en Tresellaya, Cortázar, que es donde está mi institución. Y rápidamente les voy a platicar, los biodigestores en el sector porcícola a traspatio, para lo que sirven en este rango. Puedan beneficiarse de esta maravilla que es el biogás. Creciendo un poquito más, que es lo que luego nos preguntan, ¿y cuánto estiércol necesito yo para mi casa? Una familia a escala doméstica rural, con 3 botes de estiércol diarios de estiércol de puerco, es suficiente para que abastezcan la demanda energética, que esto es al menos garantizarles un tanque de gas LP al mes. Y ahí lo que les muestro yo es una estufa híbrida, que la estufa funciona con biogás, quemadores al centro, lo que antes eran las estufas antiguas de nuestros abuelos, era lo que conocían como el pilotito,
y trabaja también del mismo modo con el gas LP. Se acaba uno, la señora mueve la olla y puede checar el otro. ¿Para qué también sirve en la ganadería de traspatio? Con al menos 3 botes de estiércol puedes generar bioles, y la mayoría aquí en Guanajuato, donde se ha aplicado mucho, es para los mismos huertos urbanos que tenemos en el sector, y producen su propio alimento. Entonces sacan biogás y producen hortalizas o plantitas que se pueden comer. Cuando ya la ganadería comienza a subir un poco, que ya tenemos un poquito más de engorda, ya subimos a 5 o 6 vientres, este es uno de nuestros casos en el Coroneo. Aquí el señor cría sus puercos, es un biodigestor doméstico, 10.000 litros, pero él lo que utiliza es aprovecha el biogás para vender carnitas. Entonces aquí es donde decimos, bueno, ¿y cómo le hizo? ¿O qué hace? Simplemente poquito más de estiércol garantiza a la familia, y aparte me da un plus extra para generar comercio en la comunidad donde me encuentro. Creciendo un poquito, haciendo las famosas codigestiones de estiércol de vaca, estiércol de puerco, esta señora, que es una estufa híbrida también, lo que desarrollamos con ella, ella se dedica a vender panes en su comunidad. Entonces la economía del biodigestor comienza a movilizarse de una mejor manera, aún con biodigestores de 10.000 litros. Casos más grandes, cuando ya comenzamos a tener biodigestores de 20.000 litros, ¿qué es lo que hacemos aquí? Sistemas híbridos en los cuales los motores de gasolina, que cualquier motor de gasolina lo podemos transformar a biogás simplemente modificando el carburador, comenzamos a sustituir la gasolina, y sabemos que 1.000 litros de biogás o lo que es 1 kilo de gas LP puede sustituir hasta 700 mililitros de gasolina en un motor de este tipo. Entonces, de esa manera, el porcicultor puede moler el propio alimento, ya sea con un molino de martillos o con un molino de piedra. Casos más prácticos, cuando la porcicultura comienza a mejorar y a crecer, tenemos por ejemplo este caso, que es en Acámbaro, en Amducutín, es un municipio pequeñito. Aquí son biodigestores de 35.000 litros, en el cual lo primero que buscamos fue eliminar el olor por la problemática de vecinos. Y al principio este biodigestor, la verdad, no tenía mucha rentabilidad en cuanto al biogás, porque no era bien aprovechado, pero el abono orgánico con don Jorge, que es su propio productor de alimento para sus animales, comenzó a ver los beneficios. Entonces la rentabilidad en estos biodigestores se comenzó a ver más por el biofertilizante que por el biogás. Sin embargo, estas son unas mejores. De bioseguridad. El proyecto ha crecido, y a lo que nos llevó fue a sistemas bioclimáticos, que al mismo tiempo que estamos con la bioseguridad, quemando a los lechones que nacen muertos o tienen alguna enfermedad, el calor residual lo mandamos para los lechoncitos. Entonces, de esta manera ya no utilizamos los focos. Lo que ven en la imagen derecha es una incubadora para los lechones, la cual está hecho de llanta reciclable, y lo que buscamos ahí es aprovechar todos los residuos que tiene la granja, desde formar nuevas superficies, aprovechar el calor, y más porque los lechones son granjas que se dedican a la venta de ello. ¿Qué hicimos después? El sistema bioclimático, entramos puro aire caliente, el biogás se quema afuera, ya no necesitamos filtros de biogás, y a la granja la tenemos con el confort que necesita. Para que se den una idea, en una época invernal, por neumonía se nos llegaban a morir hasta 20 lechones por semana. Con el sistema bioclimático eliminamos esa pérdida. Y lo mejor de este sector porcícola mediano es que, por ejemplo, desarrollamos sistemas de software para que controlemos o midamos la temperatura a distancia, para que el porcicultor desde cualquier lugar sepa cuando está haciendo mucho frío, tener medidas preventivas, tener medidas de seguridad. Aquí les muestro una imagen ya cuando este proyecto se enfocó con la red Biolac, la visita de Rogelio, que es otro de los colaboradores de la red, visitando la tecnología. Se le hizo una transferencia de tecnología a él, de todo esto que ven aquí, para que lo pueda multiplicar en su estado, que es Michoacán. Casos más grandes donde decimos, tenemos que aprovechar más el biogás, y a veces, aún mejorando la combustión, no logramos aprovechar más. El sistema bioclimático lo hicimos con Tetra Pak, y de esa manera el biogás nos rinde más horas en lugares más extremos. Este es un biodigestor de 200.000 litros que está en Ocampo. Y aquí les muestro una imagen de cómo los lechoncitos, con una poca corriente de calor de biogás, ellos se meten y mantienen la temperatura. Esta granja, por lo regular, en las noches está entre 5 grados y 15 grados. Son temperaturas muy extremas, aún dentro del estado de Guanajuato.
Y cuando crecemos esto, que decimos ya controlamos los porcicultores, los lechones, pues la tecnología crece y nos vamos hasta mataderos, donde lo que me tocó a mí fue hacer residuos viscerales de cerdo a escala laboratorio en la universidad. Nos comenzamos a hacer hidrólisis, procesos químicos para poder introducir un biodigestor. Y en estas escalas, ¿la rentabilidad cuál es? Simplemente sustituir gas para las calderas. Esto es hacia donde va la tecnología y aquí es donde decimos la rentabilidad para el propietario es el gas LP, la sustitución, pero para el medio ambiente es ya esta contaminación que no está a cielo abierto. Proyectos más grandes los hemos llevado hasta salas de esterilización para tráiler, en la cual en el sector porcícola acá en México cuidamos mucho la bioseguridad y lo que hacemos es con la temperatura esterilizamos las granjas y de esa manera tenemos menores pérdidas en nuestro sector. ¿Y a dónde hemos llevado todo esto? Bueno, en Guanajuato, el estiércol de puerco, las excretas de puerco, contra cualquier otro residuo que tuviéramos en el estado. ¿Qué innovaciones hemos desarrollado en este sector puntualmente? Pues ahora sí que lo mágico, ¿no? De que queremos almacenarlo, meterlos en tanques, y lo hemos desarrollado. Eso fue mi tesis doctoral, una comparativa de biodigestores tipo bolsa y un comparativo contra un tipo tanque elevado. Y de aquí lo que nos gustó más es cómo mejoramos la tecnología con herramientas como CFD, la cual nos permite mejorar sin invertir. Aquí es un análisis de temperatura, que es la pregunta que siempre nos hacen, cómo es la temperatura dentro del biodigestor, cómo hacemos el diseño como tal de los biodigestores, la agitación, que es una de las variables interesantes siempre. Y las cosas más locas que he hecho es, ¿podemos hacer un biodigestor tipo bolsa en rango termofílico? Claro que sí, metimos un intercambiador en un tipo bolsa con aislante de acuerdo a todo, pero a la escala en la vida real, pues lo que nos rige es el punto de equilibrio y la rentabilidad del proyecto. Como una escala educativa, formativa es muy bueno, en la escala industrial todavía le cuesta un poco, ¿no? ¿Y hacia dónde vamos esto? Pues lo que es enfriamiento de biogás, una necesidad rural que es el transporte de biogás, que también lo hemos desarrollado a través de las bolsas de membrana de PVC, y la necesidad urbana, que queremos coches eléctricos o coches a biogás. Y en esta escala, pues lo que hemos llegado en mi institución son pequeños prototipos, como si fueran Zeppelin del siglo pasado, pero como pueden ver ahí, el prototipo con la automotriz y la parte de energía, pues hacemos que se mueva el carrito, ¿no? Que es con biogás del estiércol de puerco. A todo esto, pues, este es mi canal de YouTube, donde me pueden encontrar, ahí subimos todos los avances que tenemos, mi correo, mi teléfono, y pues cualquier duda, estoy a la orden. Muchísimas gracias. Excelente, Santiago, muchas gracias por compartirnos tu experiencia y tus proyectos. Y bueno, vamos a entrar a la parte de preguntas y comentar un poco, ¿no?, sobre aspectos que nos interesan. La primera pregunta que yo haría, y empezaríamos con Daisy y luego Santiago, sería retomar un poco esos datos que nos mostraste, Daisy, del potencial de biogás del estiércol de cerdo, que comúnmente dentro del gremio, ¿no?, de los que manejamos el tema de biodigestores, ya he sabido de que, por ejemplo, el estiércol de cerdo es uno de los mejores sustratos para producir biogás, en comparación, por ejemplo, con el estiércol de vaca, ¿no? Y entonces la pregunta de nuevo, ¿cuál es el potencial de producción de biogás con el estiércol de cerdo y qué pasa cuando agregamos cadáveres, ¿no?, de lechones que mueren en la granja, por ejemplo? Primero Daisy y después Santiago. Sí. No Brasil, el potencial de producción de biogás de dejeto varía bastante. Vai desde as questões da própria granja, de manejo de água dentro da granja e também da fase de produção do suíno. Então, se a gente pegar um leitão de maternidade, tem um potencial de produção de biogás, o dejeto, e de uma matriz tem um potencial diferente também. Mas em termos gerais, a gente pode dizer que ele varia
em torno de 100 litros, de 100 a 500 litros de biogás por quilograma de sólidos voláteis. Então, é mais ou menos isso. E aí, pensando já no, nos reatores de alimentação contínua, que aí a gente vai agregar as carcaças, vai depender muito a produção de biogás da relação de carcaça e dejeto utilizada. Mas como eu demonstrei ali no slide, ela pode aumentar até 400%. Então, ela quadruplica, né? 4 vezes mais a produção de biogás se a gente comparar a digestão do dejeto com a cogestão da carcaça e do dejeto. Então, era isso. Gracias. Santiago, por favor. Sí, yo por ejemplo acá el rendimiento por cada kilogramo de estiércol que manejamos en el para las granjas de engorda, sitio 1, sitio 2, sitio 3, es aproximadamente por cada tonelada 70 metros cúbicos. Y ahora sí que en función o sea más rico la alimentación en base al grano es cuando aumenta la producción. Y ahí es donde muchas veces con la ganadería de traspatio pues no se puede competir y a veces los rendimientos son menores. Excelente. Este parámetro a lo mejor puede resultar un poco difícil de procesar, digamos, para nuestro público, porque hablamos de metros cúbicos por kilogramo o por tonelada de sólidos, ¿no? ¿Cómo lo podemos traducir, digamos, en metros cúbicos de biogás por el metro cúbico de biodigestor, que es, digamos, una de las maneras más fáciles de traducirlo en términos prácticos? Es decir, por cada metro cúbico líquido del biodigestor, ¿cuánta energía estaríamos obteniendo? Daisy. Sí, a productividad, ¿no? A gente chama aquí no Brasil, a gente usa nomenclatura. Entonces, pensando, por ejemplo, ela va a variar también en función de la tecnología utilizada. No Brasil, a gente tem que, para biodigestores do tipo lagoa coberta, construídos em geomembrana, essa produtividade pode variar em torno de 0,2, 0,3 litros de biogás por litro de reator por dia. Já para o CSTR, ela é um pouco mais elevada, ela pode variar entre 0,5, 0,6 litros de biogás por litro de reator por dia. Isso tratando somente o dejeto suíno. Se nós agregarmos a carcaça, então a produtividade do BLC, do biodigestor de lagoa coberta, ela pode alcançar até 0,6 litros de biogás por litro de reator e para um CSTR até 1,6 litros de biogás por litro de reator. Perdão, Santiago, por favor. Sim, fíjate que aí é um pouquinho... manejable la cifra, Edwin, y ahora sí que depende el público al que quieras que te entienda, pero por ejemplo, en el sector ganadero, a mí la gente me dice, doctor, dígame, con esas toneladas de estiércol, ¿para qué me alcanza? Y lo que yo siempre les digo es, una tonelada de estiércol es el equiparable a 35 o 30 kilos de gas LP. Con eso un porcicultor me entiende, porque sabemos que 70 metros cúbicos con su poder calorífico es a la mitad del gas LP, en el caso sentido del sector ganadero. En el caso científico, por lo regular, pues ahora sí que dependes mucho de la temperatura del suelo. Yo siempre les he dicho a la gente cuando me pregunta que cómo diseño yo los biodigestores o cuando ya los hago en campo, yo les digo, yo primero analizo el suelo y en función a la temperatura del suelo sé el rango en el que vamos a trabajar. Y ahora sí que en función a eso, a mi tiempo de retención y a las tablas que yo he desarrollado, sé el rendimiento que vamos a tener. Porque ahí es muy diferente. Porque, por ejemplo, tú puedes tener 10 metros cúbicos de biodigestor, pero si lo traes en un termofílico, pues superas enormemente a un mesofílico y a un ciclofílico, te alejas. Entonces yo me rijo más por cuánta energía, cuántos sólidos totales y volátiles tenemos para poderlo traducir. Y para la gente común, mis amigos ganaderos, eso es lo que les digo. O sea, una tonelada de estiércol es a 30 kilos. Si tienes una tonelada diaria, 30 kilos de gas LP, que es lo que vas a sustituir y es lo que vas a monetizar.
Y si tenemos 30 kilos en 30 días, pues es lo que vamos a ahorrar en un sector rural, que son 30 kilos al mes. Muy bien, excelente. Conectando un poco con esta idea que mencionabas en tu comentario final de la temperatura, ¿no? El piso térmico y el tiempo de retención hidráulica, ¿cuál es el criterio que usan o que podemos usar para definir ese tiempo de retención hidráulica? Lo menciono porque dentro de la literatura que conocemos, por ejemplo, la del doctor Botero, la de Martí Herrero, por ejemplo, se manejan algunos datos diferentes en cuanto a tiempo de retención. Por ejemplo, en clima cálido, Martí Herrero nos recomienda unos 55 días. En cambio, la Fundación CIPAF, ¿no?, que es un referente a nivel latinoamericano, se manejan entre 15 a 20 días de retención hidráulica. Entonces, ¿cómo podemos definir el tiempo de retención más adecuado para darle un buen tratamiento a esas aguas? Daisy, por favor. Y luego Santiago. O tempo de retenção hidráulica, ele vai variar muito em função do modelo de biodigestor que vai ser escolhido, das características daquele dejeto, em específico, né, tem que se haver essa avaliação do dejeto que vai ser utilizado, da alimentação que vai ser utilizada. E ela pode variar em função de outras características também. Se você adicionar, por exemplo, um processo de remoção de sólidos antes de entrar no Lagoa Coberta, como é o caso que eu demonstrei no estudo de caso da Granja São Roque. Com isso, acaba entrando, a alimentação é o carbono mais biodisponível presente no dejeto, e com isso você pode diminuir o TRH, como por exemplo ali nos BRCs, a gente trabalha com 20 dias. Então, vai variar muito em função das características do biodigestor, do modelo de biodigestor que você vai escolher e se você vai adicionar algum pré-tratamento ou não. Mas então, ela é bem variável. A gente pode falar que aqui no Brasil nós temos biodigestores que trabalham com um TRH de 20 dias e biodigestores até que trabalham com um TRH de 40 dias. Sí, Edwin, ahí la verdad es que, ahora sí que depende para qué quieres el biodigestor, es el tiempo de retención y el clima. O sea, la literatura siempre te exige y te recomienda por norma 40 días. Su razón de ser es que las cargas orgánicas que cuando metes al biodigestor en función al tipo de estiércol, lo que tú buscas es reducirla. Debemos recordar que, por ejemplo, si diseñamos como ingenieros ambientales un biodigestor, diseñamos para cumplir una norma ambiental. Si diseñamos el biodigestor y más o menos el estándar es entre 40 a 60 días, logras una reducción de hasta el 80% de contaminantes. Si diseñamos como ingenieros en energía, ahí lo que decimos es tenemos que sacarle lo más que se pueda de energía al sustrato y andamos en rangos de 40 a 50. Pero también si tienes un sustrato que viene con una carga orgánica muy grande, y esto hablamos de cadáveres, que es a lo que yo también me he enfrentado, a grasas, ese tipo de cosas, 40 días no te ayuda en nada. Yo tengo biodigestores que traemos hasta 120 días de retención, pero es porque hay tanta energía que buscamos aprovecharla al máximo. Entonces, dependiendo de tu carga, y a veces yo les digo que la temperatura analiza en el suelo. O sea, el suelo siempre está más frío. Los animales nos han enseñado eso, que cuando arriba hace mucho calor, el suelo está frío, templado. Y en la noche está muy frío, el suelo está templadito también. Entonces es mejor analizar el suelo más que analizar el clima a la temperatura ambiente, porque a veces la gente se emociona y dice, no, es que el biodigestor está bien inflado, está produciendo mucho. Debemos recordar que el biogás es un gas y que por temperatura se tiene que expandir. Eso no nos está indicando que tenga una mayor producción de biogás. Tendríamos una mayor producción de biogás si el suelo está caliente, o sea, si nos tocara una placa térmica de elevada temperatura, y sí te diría, tenemos el mejor biodigestor, pero ahí tú tienes que cuidar mucho, es más de diseño, y el estándar que todo mundo ha establecido es 40 días para la degradación de la materia. De acuerdo, bueno, tenemos entendido de que
hay algunos problemas se pueden presentar, ¿no? Durante el funcionamiento de los biodigestores, sobre todo estos que no tienen un mecanismo adicional de agitación o de control de temperatura, como los de bolsa o los de laguna cubierta. Su, digamos, su rango de operación en cuanto a contenido de sólidos anda entre 2 a 5%, ¿no? Eso implica que hay que hacer un pretratamiento de las aguas. Entonces, ¿cuál esa sería la pregunta? ¿Cuáles son los tratamientos o los pretratamientos del sustrato que, o del agua residual que se le deben hacer para no tener problemas de, a lo mejor, de saturación de sólidos o de bajas de pH? Y si han tenido esos problemas, ¿cómo se han resuelto, ¿no? Empecemos con Santiago esta vez y luego con Daisy, por favor. Mira, por ejemplo, dependiendo ahora sí que el sustrato es lo que debes hacer. Algo que está súper probado es que la materia orgánica menor a un tamaño de partícula menor a 1 centímetro, la descompones muy rápido. Pero llegar a esa calidad necesita tratamientos mecánicos previos. Por ejemplo, cuando nosotros hemos reducido cadáveres de cerdo o vísceras, tenemos que meter un instrumento mecánico, un molino de garras. Y eso lo que nos lleva es a hacerlo líquido. Pero si has checado la literatura, todo mundo después, cuando tienes un sustrato tan líquido, le metes sólido para que se fijen las bacterias. Y hay que ser honestos, la naturaleza ya no lo da todo. Y lo que a veces como ingenieros como que no aprendemos de ello. Yo, por ejemplo, el estiércol y todo otro lo metemos completamente al biodigestor. ¿Qué es lo que te hacen los taponamientos cuando tú reduces las tuberías de alimentación y salida? Yo el mínimo que manejo son 4 pulgadas, porque es cuando existe puede existir taponamiento, pero si metes tubos, tú metes tubos de 6 pulgadas a tus biodigestores, de 8 pulgadas, no tienes ese problema, a una altura hasta 1.5 metros, pero cuando ya te vas a más profundidad en biodigestor, por lógica se va a taponar porque el biodigestor se convierte en un decantador fermentador, entonces tienes que extraer por medio mecánico. Esa es una. Y la otra, cuando tienes problemas de pH, el pH es un sinónimo, yo le digo a la gente, es un sinónimo de que estás empachado, ¿no? Le echaste demasiada comida, que no tienes el equilibrio entre bacteria y alimento. Entonces, ahí, ¿cómo lo resuelves? Una, regulas el pH, ya sea con sosa, perdón, con cal, que es lo más barato que tenemos, o con algún ácido, algo suero de leche o algo por el estilo, vinagre. O la otra, simplemente le dejas de comer y haces que la naturaleza del biodigestor se equilibre. ¿Cuánto te va a llevar eso? Evidentemente te lleva hasta 2-3 meses en lo que se equilibra de manera natural, cuando uno está acostumbrado a hacerlo en horas o en minutos. Entonces, esa es una manera, sí me he enfrentado. Y ahora sí que los biodigestores, hasta 10.000 litros no ocupas o no tienes ese problema. Eso sucede con biodigestores ya más grandes. Y lo único que tienes que hacer es dejarle salidas y jugar con una parte de la hidráulica del diseño. De acuerdo, gracias Santiago. Aquí Daisy, yo agregaría, digamos, a tu pregunta o a esta pregunta, ¿qué pretratamiento hay que hacerle también a los cadáveres de los lechones que se introducen en la cogestión, ¿no? Ahora. Sí, muito, muito importante essa questão da adição, principalmente de sólidos fixos dentro dos biodigestores. Especialmente quando a gente fala em biodigestor do tipo lagoa coberta, onde eles não têm um sistema de agitação. Então, algumas coisas que a gente preconiza é uma caixa de arreia para que se retire esse sólido fixo, para que não entre no biodigestor, porque sólido fixo não vai virar biogás, né? Então, precisa-se que se retire isso, ou que se faça um manejo de lodo dentro do biodigestor, ou seja, retirar ao longo do tempo de operação esse lodo que contém sólidos fixos. Isso porque, conforme a alimentação, os anos, se o sólido fixo entra no biodigestor, ele pode ir diminuindo o volume útil do biodigestor. E com isso, vai diminuir, consequentemente, a produção de biogás, vai diminuir o tempo de retenção hidráulica desse dejeto dentro do biodigestor. Quanto aos cadáveres, nós estamos trabalhando com duas linhas de pesquisa assim, dentro do nosso grupo. Uma é uma hidrólise,
justamente para esses biodigestores que não possuem sistema de aquecimento. Então, você faz uma hidrólise enzimática e você tem, você acaba retirando os ossos que vão, que poderiam se acumular dentro do biodigestor, facilitando o manejo desse resíduo, ou a trituração e posterior um tratamento térmico, como é o preconizado, por exemplo, na União Europeia, né? Em regulamentação específica, pode-se utilizar cadáveres não abatidos, cadáveres que não são doentes, isso é importante enfatizar, as propostas são para mortalidades rotineiras, não para animais que, por exemplo, morrem acometidos de alguma doença. Isso o Brasil tem uma legislação específica e um tratamento específico. Estamos sempre falando daqueles cadáveres que morrem de forma rotineira. Então, assim como na União Europeia, é tratamento térmico, e isso vai ser muito em função da temperatura versus o tempo. Excelente, muito bem. Essa é uma das inquietudes que há em público também, conhecer esses pretratamientos a los cadáveres, porque es un caso muy interesante, ¿no? No solamente se aplica, se puede aplicar en las granjas, sino también en los mataderos, ¿no? Donde hay producción de desechos y vísceras y carne, ¿no? Regresando un poco a la parte energética, en términos porcentuales, no sé si lo manejen así el valor, ¿no? ¿Cuánto se ahorra en términos porcentuales del gasto energético de una granja? Típica, ¿no? Cuando introducimos el biodigestor para sustituir este gasto energético tanto para calefacción como en algunos casos para producción de energía eléctrica. Por favor, empecemos con Santiago y luego Daisy, ¿no? Mira, en los sistemas bioclimáticos puede sustituir hasta el 100%, bueno, al menos este sistema que diseñamos nosotros acá. Fue precisamente porque cuando se implementó en México los biodigestores para generar energía eléctrica, tú sabes que un motor a gasolina, diésel, perdón, nuevo, la eficiencia térmica es máximo de 30%. Entonces eso es nuevo, ¿no? Conforme pasa el tiempo, tú aprovechas el 10%. Entonces imagínate cuando ya teníamos biodigestores de 100 metros cúbicos, pues realmente lo que le daba ahorro a la granja era un 10%. Cuando cambiamos de motogeneradores a quemadores a biogás, se llegó a aprovechar un 50%, pero la purificación de biogás es lo que te hace incosteable. Por eso es que el mediano porcicultor no puede meterse con quemar biogás dentro de la granja, porque el sistema de filtros, carbón activado, sosa, toda esa instrumentación te sale costosa, entonces no te lo hace viable. Y con el que hicimos nosotros, que es nada más quemar el biogás y mandar la corriente de aire caliente, cuidando el recinto donde están, aprovechamos el 100%, y sustituimos esa parte en las granjas. En los mataderos, que es donde hemos metido los otros, que es con las aguas rojas, vísceras, cadáveres, moliendo todo, en cuanto al gas, en cuanto al gas de la caldera, se llega hasta un 60%, porque estamos hablando que, y aún así, o sea, nosotros con el biogás es un 60%, haciendo híbridos con sistemas de boiler solar, se aprovecha un 20%, entonces andamos con energía alterna sustituyendo en procesos productivos un máximo de un 70 a un 80%. Y en el sector rural, pues es el 100% de la cocina, ¿no? Es donde tenemos. Pero aquí también debemos recordar que esto de los cadáveres simple a energía, porque la molienda, o sea, cuando nos vamos por las hidrólisis químicas y enzimáticas, necesitas temperatura. Las necesitas casi por lo regular una temperatura de aprovechamiento y el mismo biogás lo tiene que dar. Aquí lo que hemos hecho nosotros es aplicar la metodología PEACH, que es recuperar gas calor residual de otros procesos para que los biodigestores sean más productivos y de esa manera obtener la rentabilidad, porque muchos rastros no llegan a estos rendimientos por lo mismo de que no aprovechas más de lo que tienes. O sea, el 100%, un biodigestor por sí solo no te da tantos rendimientos como esperaríamos. De acuerdo, Daisy, por favor. Sí. Nesse caso que eu mostrei dos cistrates, um exemplo, todo o biogás produzido, ele é encaminhado ao grupo motogerador para produção de energia elétrica.
30% do que é produzido de energia elétrica é usado pelo próprio sistema de tratamento de efluentes, ou seja, pelas bombas, o sistema de aeração no sistema de nitrificação e desnitrificação. Então, 30% da energia elétrica produzida é consumida pelo próprio sistema de tratamento de efluentes. E aí o restante, 70%, pode ser... Aqui no Brasil, a gente pode, adicionar a rede de energia elétrica. Então, você tem um abate no custo global, por exemplo, da granja, da energia consumida pela granja, ou até mesmo usando internamente nas granjas, na questão dos sistemas dentro da granja no uso da energia. A sobra do calor, que é algo bem importante, por exemplo, nesse caso dessa granja em específico, a sobra de calor do grupo motogerador, ela é utilizada para aquecimento do CSTR. Então, não se utiliza a energia elétrica produzida, e sim a sobra de calor do grupo motogerador para fazer o aquecimento desse biodigestor. E ainda, por exemplo, essa sobra de calor pode ser utilizada para um tratamento térmico das carcaças. Então, não necessariamente a gente precisa usar a energia elétrica que foi gerada ali para produzir, mas sim essa sobra de calor para que consiga se aquecer esse material e higienizá-lo adequadamente. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, vamos a pasar ahora a unas preguntas del público que quisieron hacer. Por ejemplo, de Ronnie Góngora, nos envía saludos desde Ecuador, nos están viendo a nivel latinoamericano, y él pregunta, ¿qué tiempo de vida estimado tienen los biodigestores? Y lo uno con la otra pregunta de Magali Beltrán, que pregunta, ¿cómo se hace el mantenimiento de los biodigestores? Empecemos con Santiago, por favor, y luego Daisy. Mira, los biodigestores están en función al material que se construya. Por ejemplo, la lámina de PVC, que es la que yo tengo medida, te dura 15 años. En la patente que yo tengo, a los biodigestores tipo bolsa del sector rural y hasta una escala de 200 metros cúbicos, es 15 años un lado del biodigestor, y a los 15 años se le da la vuelta. Entonces, de esa manera podríamos decir que tenemos un biodigestor de 30 años. En geomembrana de la que es la HDPE, que es el polietileno de alta densidad que utilizan para rellenos sanitarios, forro de laguna, todo proveedor nos habla de 40 años. O sea, vas con cualquier proveedor y te dicen que son 40 años. Si tú analizas todas las empresas de biodigestores, creo que solamente existe una, que es Aqualimpia, que es la más antigua y es alemana, y ellos tienen su propia geomembrana. Y ellos al menos te dicen que son de 20 a 30 años. Entonces depende mucho, depende de la geomembrana como tal. Y si te vas por biodigestores de ferrocemento, pues como toda casa, ¿no? Cada año, dos años, tienes que cuidar la permeabilidad, impermeabilidad del equipo. Entonces eso es el en el que te tienes que ir. Y en cuanto a mantenimiento, yo el mantenimiento que le damos a los biodigestores es... Cuidamos el nivel de sólidos en el interior del biodigestor para que no tengan saturación, y los sólidos inertes que se nos quedan sean un material inerte para que las bacterias se fijen y funcionen como un filtro. Entonces, de esa manera cuidamos que cada año retiramos un 30-40% de lo que tenga de sólidos inertes en el interior para que esté trabajando óptimamente y lleguemos hasta reducciones de DQO, DBO de hasta un 80%. Y con eso, pues ahora sí que mientras más espacio o material inerte tenemos en el interior del biodigestor, tenemos más bacterias, es lo que hemos medido nosotros, y eso nos da mayor producción de biogás, que es lo que muchas veces en biodigestores muy jóvenes no obtenemos altos rendimientos porque la flora microbiana no va con ello, ¿no? Otro de los mantenimientos es el agotamiento de la geomembrana. Tenemos que hacer reparaciones, o sea, no existe un biodigestor inerte, todo biodigestor, el sol lo va comiendo. Cuando tienes climas extremos, donde hay flexiones, la geomembrana se rompe y hay que ponerle sus parches, a grosso modo, ¿no? Y las partes eléctricas, cuando ya tienes bombas, pues hay que darle su mantenimiento a cada uno, el engrasado y todo eso, para que no tengas esas pérdidas por inercia. Gracias. Daisy. Eu concordo com o Santiago, acho que ele colocou muito bem, e acho que é isso, é frisar que
vai ter manutenção, né, dos biodigestores. Se elas forem feitas adequadamente, com certeza vai aumentar a vida útil dos biodigestores. E tanto de todos os equipamentos, agitação, sistema de aquecimento. É importante a manutenção e assim vai, consequentemente, aumentando a vida útil. Excelente. Bueno, otra pregunta de Héctor Valencia. Nos pregunta, ¿qué productos recomiendan para la hidrólisis de cadáveres porcinos? Daisy, si gustas empezar con esta pregunta, luego Santiago. Sim, na verdade nós estamos ainda em estudos de laboratório, não avançamos ainda para escala real, mas nós usamos enzimas para fazer a hidrólise, né? Então é a questão de adição de enzima e a temperatura. Aí estudos estão ainda sendo desenvolvidos no grupo para que a gente consiga essa otimização do processo. Santiago. Para esto de las hidrólisis químicas, mira, el primer paso tienes que reducir el cadáver mecánicamente al tamaño más pequeño. Porque si tú intentas hidrolizar el puerco así completo, porque sí lo hice para sacar esos costos, se te eleva. Puedes utilizar cualquier ácido de laboratorio, evidentemente son riesgosos. No es una técnica que yo recomiende del todo, pero pues ahora sí que si tienes un rastro o una granja que la política ambiental te va a comer, y ahora sí que imagínate cerrar una granja de 500 vientres, hablamos de inversiones como de 30, 40 millones de pesos en algunas ocasiones, tanto en el flujo, lo que debes y todo eso, dices, pues sí, sí vale la pena, ¿no? Vale la pena utilizar algún ácido, sosas en algunas ocasiones, no lo recomiendo, pero son las maneras más fáciles. Aquí en México venden muchos productos de que lo hemos estado observando, son enzimas, trabajan en seco para degradar el cadáver como tal, o sea, degrada la fuente de carbono, por cuestiones de la red no puedo dar marcas, pero aquí en México es muy comercial eso, entonces esa es otra manera, pero para introducir todo al laboratorio no te escapas de cualquier ácido clorhídrico, sulfídrico, que son riesgosos, y el detalle de la técnica de la hidrólisis ácida es que después tienes que neutralizar para poder meter a biodigestor. Entonces, no es una técnica como para, ya les digo yo, no es como para aficionados porque es un riesgo muy alto. Entonces, hay otros métodos para granjas que son por enzimas, enzimas, llamémosle así, orgánicas, naturales, que son a cielo abierto. Y te conviene un poquito mejor, más que meterlo al biodigestor. Yo lo exploré porque fue un proyecto de asesoría para una empresa. Excelente, muy bien. Gran experiencia, ¿no?, de ambos. En ese sentido, creo que hay un tema que hemos estado dejando de lado y es el tema de los bioles. Nos pregunta Sebastián, él es de, bueno, él trabaja en Guatemala, él instala biodigestores allá, de experiencia, y nos pregunta, hace dos preguntas. Primero, para los criadores de cerdos que no tienen cribos, ¿qué pueden hacer con el biol, no? ¿Qué recomendación se les puede dar para revalorizar el fluente? Y la otra pregunta es, si tiene experiencia en la utilización del biol en la alimentación de animales. Hay algunos manuales que andan por ahí circulando en la web que recomiendan utilizar el fluente para engorda de animales, ¿no? Entonces, ¿se puede hacer eso? ¿Y qué se puede hacer para aquellos agricultores que tienen cultivos, no? Por favor, empecé con Santiago y luego. Mira, respecto a los bioles, lo más fácil es, hay que buscarle un comprador. O sea, no hay de otras. Necesitas al agricultor. O sea, un ganadero no puede existir sin coexistir con un agricultor. Esa es una. La otra, los bioles, al menos acá en México, sí están teniendo mucha demanda para esos mercados de exportación o mercados que están buscando lo orgánico. Esa es una de las ventajas. Evidentemente te tienes que meter a una cadena completita de que desde que el puerco nació de manera orgánica, su estiércol es orgánico y todo eso, ¿no? Pero esa es una manera. La otra y la básica que nos ha estado gustando mucho es del biol, concentrarlo para que
para que el nitrógeno funcione. A final de cuentas es una fuente de nitrógeno, es la famosa urea que todo el mundo busca. Esa es una. Y la otra, eso de alimentar a otros animales con el estiércol, sí lo he visto, yo sí lo he visto, la verdad. Y han existido casos, y hubo uno muy práctico que me acuerdo que era una granja de puercos con lo que salía de biodigestor y todo eso, le daba de comer a pescados. Y con el pescado hacíamos harina con las escamas y el hueso y se lo regresábamos al puerco. Entonces era muy curioso porque me acuerdo que la gente que era muy sensible al olor y al tacto y al sabor y especialistas en cada uno de los alimentos decía que el puerco les había pescado y que el pescado les había puerco. ¿Y eso por qué era? Por la alimentación. Después lo resolvimos que es parte de la dieta en las últimas etapas, pero pues es una manera de ahorrar, es una parte de economía circular, pero no es muy bien vista en algunas ciudades, ¿no? O sea, de que lo puedes hacer. Si la sociedad te va a comprar eso y no hay problema, pues adelante, ¿no? Pero la sociedad cada vez te pone más restricciones en la cría de los animales y no es muy viable. Yo sé que en China sí se aplica mucho esta técnica, pero fuera de eso yo acá en América no la he visto como tal. Excelente. Bueno, nada más para aclarar antes de pasar a la respuesta de Daisy. Violes es el efluente, ¿no? Algunos del público también con la duda. El viole es el líquido que sale del biodigestor que puede ser usado como biofertilizante, ¿de acuerdo? Bueno, pasamos a Daisy. No Brasil, nós usamos de duas formas o digestato. Uma é a disponibilização via biofertilizante, onde existem áreas onde as áreas conseguem ser aplicadas, onde tem área agrícola para aplicação, ou a gente faz o tratamento desse digestato. Então, onde os sistemas de produção são mais intensivos, em que tem uma produção em larga escala de carne suína, é recomendado fazer a remoção de nutrientes, como eu demonstrei na apresentação. E aí, sim, essa água final, essa água de reuso que a gente denomina, ela pode ter duas direções. Ela pode voltar para a granja, para fins menos nobres, ele não pode ser utilizado para dessedentação de animais, então os animais não podem beber desse efluente. Ou pode ser lançado em corpo hídrico, logicamente seguindo todas as recomendações dos órgãos ambientais. Não se tem um costume no Brasil, por exemplo, de alimentar os animais com esse digestato, principalmente da saída do biofertilizante. Não é uma prática comum e recomendada aqui no Brasil. De acuerdo, que ya para ir terminando, nada más quería plantear una inquietud que me expresó hace unos días un porcicultor, un ganadero, que también cultiva y exporta algunos alimentos, ¿no? Y tenía la inquietud de si era seguro utilizar el biol o el digestato para la fertilización de sus cultivos y si no iba a tener ningún problema, digamos, en la inocuidad, ¿no? ¿Qué tratamiento le puede hacer al efluente para garantizar su inocuidad? Sobre todo por la posible presencia de coliformes totales, porque vemos que no se logra remover al 100%, ¿no? Por favor, podemos empezar con Daisy y luego Santiago. Sí. Muy importante esa pregunta. Nós temos algumas práticas no Brasil. Por exemplo, em sistemas de tratamento que tem a remoção de fósforo via precipitação química, ou seja, a gente adiciona cal nesse efluente, hidróxido de cálcio, para elevar o pH até aproximadamente 9 nessa granja, né? Tem algumas variações, mas eleva o pH até 9 para que o fósforo precipite. Então, com essa elevação do pH, a gente já tem uma inativação de patógenos presentes no dejeto, devido às questões de elevação do pH, desnaturação das células, das membranas. Outras recomendações quando não se ocorre essa precipitação de fósforo.
Uma delas que é bastante estudada é o armazenamento em lagoas. Então, como no Brasil nós temos uma variação, principalmente no sul, entre o inverno e o verão, as temperaturas flutuam bastante aqui no sul do Brasil. Então, a gente recomenda aqui um tempo de retenção hidráulica de 90 dias para o digestato antes da aplicação no solo, para redução, para inativação desses patógenos, e 120 dias no inverno. Em função da diferença de temperatura, acaba aumentando o tempo. E ainda assim, tem alguns outros estudos, por exemplo, com a adição de cinzas no digestato, ou a adição, perdão, nitrogênio, para que se tenha uma inativação via amônia livre, mas ainda é o que mais recomendado é isso, na questão de precipitação de fósforo, a gente consegue uma excelente inativação e com as lagoas de armazenamento. Gracias. Santiago. Sí, no, ahí de cajón el biodigestor no te riges por los 40, así como dijo Daisy, te vas hasta 90, son fermentaciones más largas. Hay que adicionar varias cosas. También la otra es qué cultivo va a exportar, porque de entrada la recomendación es de que nada que esté en contacto con el suelo puedes aplicar este tipo de bioles. Esa es una regla básica que se tiene de años y de estándares. O sea, por ejemplo, tú puedes aplicar los bioles en una alfalfa, en un maíz. ¿Por qué? Porque el fruto se da en el tallo. Pero tú, por ejemplo, un brócoli, algo que está en contacto con el suelo, o hasta una misma fresa, no se puede, o sea, no se puede por norma sanitaria. Entonces ahí dependiendo qué cultivo, primero es lo que tú tienes que preguntar con la persona, qué cultivo es, en función al cultivo, qué parámetros tiene lo que va a salir de ese biodigestor para posteriormente ver cuánto tienes que reducir. Esa es básica, y eso ya son trenes de tratamiento, ya no lo puedes llamar un biodigestor, ya es un tren de tratamiento, y ahí el objetivo es producir bioles para mejorar la calidad como tal. Excelente, muy bien, muchas gracias. Yo creo que podemos seguir todo el día hablando de esto, pero no tenemos todo el tiempo disponible. No me queda más que agradecerles a ambos, a Daisy y Santiago, por su excelente presentación y respuestas, e invitar al público, ¿no?, a que nos siga en ICA y también en la red BioLac. Entiendo que esta presentación va a quedar grabada, va a quedar en YouTube, así que cedo la palabra a la doctora Gloria para hacerlo. Cierre, ¿no? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Edwin, por tu moderación. Unas preguntas muy interesantes, tanto tuyas como de parte del público, y la discusión como muy amplia sobre el tema. Y creo que cosas nuevas que también sobre la porcicultura van a ser muy útiles para el público. Bueno, muchas gracias a todos los participantes. De verdad que fue una conferencia que tuvo bastante audiencia. 114 personas hasta que vi. Gracias por atender a nuestro llamado de estos webinars. Y les recuerdo que la Red BioLab celebrará su encuentro del 26 al 28 de octubre. Entonces, pues los invito a que participen. Además, los invito para el próximo webinar, el 13 de octubre, que va a ser sobre pobreza energética. Entonces esperamos pues que igualmente nos acompañen con el mismo interés de siempre. Muchas gracias por todo y le doy la palabra a Lika para que nos dé las palabras de cierre. Bueno, muchas gracias, Gloria. Bueno, primero felicitar a Daisy y a Santiago por el excelente manejo del tema y también por compartir estos conocimientos para seguir mejorando y promocionando los biodigestores y el uso del biogás. Y entonces también a Edwin por la excelente moderación. Y como dijo Gloria, invitarlos a los próximos eventos, tanto de la Red BioLac como también del programa de bioeconomía y desarrollo productivo del IICA, que eventos que se anuncian normalmente a través de las redes sociales del IICA. Entonces, que tengan muy buenos días todos. Bueno.
Hasta luego a todos. Muchas gracias. Nos vemos. Cuídense. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.